Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Crystalline Gaia dedicado a las conversaciones con los guardianes de Gaia. Y en esta ocasión, bueno, pues me he acercado a un espacio muy especial creado por Francisco Villalobos Santos, un hermoso guardián de Gaia. Aquí estamos en el jardín, que es el espacio donde vives, creas, transmites. ¿Dónde Bueno, sucede todo? donde sucede todo. Hay mucha, mucha magia en este jardín. Un poco, bueno, nos va a contar qué es esta arquitectura que nos acompaña aquí detrás, una de sus creaciones. Francisco es doctor en Bellas Artes en la Universidad de Granada. Un artista increíble, escritor, escultor, músico, cantautor, podríamos decir, También. investigador independiente. Bueno, siento que cuando lo conocí, ¿no? Y esto no te lo he contado, pero lo cuento aquí, te lo comparto, Francisco, porque en otra vida, era en el 2019, cuando la Tierra era otra cosa. Llegué a este jardín de la mano, bueno, de una persona que ambos conocemos para una ceremonia de fuego. Y Francisco nos invitó a todos, era el 21 de diciembre del 2019, y nos has invitado a todos los que estábamos en esa ceremonia de fuego para acercarnos y ofrendar, como siempre, aquello al gran padre, al abuelo fuego. Y Francisco nos invita a quienes estábamos observando las ofrendas de cada uno de los participantes, a mirar a esa persona que se acercaba al fuego, a ese ser humano, en su más alta luz, ¿no? Como ofrendando desde su poder interior y desde su soberanía en su camino, a despojarse, ¿no? A despojarse de aquellas ofrendas. Y en ese momento me di cuenta, digo, ay, Francisco es guardián de algunos códigos. Muy muy sagrados y muy muy elevados, ¿no? Porque no nos encontramos en entornos que verdaderamente nos inviten a sostenernos, ¿no? En nuestra versión más elevada y sobre todo también sostener a otros seres humanos en esa dignidad, en esa divinidad, diría yo, ¿no? Entonces, Francisco, agradecerte por recibirnos y darte la bienvenida a este espacio de Guardianes de Gaia. Bueno, un placer que estés aquí y poder compartir. Y bueno, la verdad que esta conversación surge desde que, bueno, he leído tu último libro, Esbozos para residir en la plenitud primordial. Y bueno, quería dejar plasmada esta conversación y poder expandir estos mensajes que tienes en el libro, que son tan 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 importantes y tan 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 activadores, ¿no? Porque yo escucho tus temas, leo tus libros y se me activan, ¿no? Un montón de sentir, un montón de códigos, digo yo, ¿no? Dentro mío, ¿no? Como de memorias que confirman el camino, ¿no? Que digo, ajá, sí. Esto es lo que yo recuerdo para esta vida, ¿no? Lo que yo recuerdo para Gaia, ¿no? O para la humanidad, ¿no? Y obviamente para mí, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hablar del libro, quería preguntarte, Francisco, si tú cuando eras niño, ¿tú recordabas que ibas a ser artista? ¿Tú soñabas con esto mismo que sueñas ahora? Bueno, de alguna forma yo creo que sí. Yo creo que yo era una persona muy despistada de niño, imagino porque estaba siempre en otra Dimensión. en otros juegos, en otras lecturas, en otros mundos. Y sí, de algún modo, bueno, todo esto que vengo haciendo ha venido como un desarrollo natural. No recuerdo ningún momento que diga que hubo un cambio en mi visión, que se transformó todo, ningún momento así de conversión, sino que ha sido todo progresivo, ¿no? Como algo natural y que me lleva pues al momento actual, pero desde una continuidad, ¿no? Desde mi niñez. Entonces, sí,
sí que seguiste fiel a esa, sí, a esa visión, ¿no? O a esa percepción que tú tenías, a esa lectura que tenías. Sí, total. En el fondo, sí, yo creo que esto también nos trae, ¿no? Nos conecta también con esa, con ese niño interno, ¿no? Con el niño, bueno, el niño y sus poderes, exacto, mágicos, ¿no? Que muchas veces pasan desapercibidos para los adultos y luego esos poderes se pierden de algún modo. Pero sí, lo que decías antes, ¿no? De cómo el texto, ¿no? Las canciones te conectaban. Es muy curioso porque para mí el lenguaje no es simplemente un medio para transmitir información, sino que el lenguaje es un medio para entrar en contacto. Y desde ahí escribo, desde ahí compongo la música. Y bueno, y el que me digas esto, pues me corrobora que sí que hay personas que a través del texto no simplemente reciben, ¿no? O tratan de comprender la información, sino que entran en contacto con algo de sí mismos, con una parte de sí mismos. Y eso para mí es lo interesante, ¿no? Es como el sentido quizás genuino de los lenguajes, ¿no? Los lenguajes nos permiten vehicularnos, ¿no? Nos permiten devenir según lo que estamos enunciando, según lo que estamos expresando. ¿De dónde nace, ¿no? Lo que impulsa nuestra palabra o nuestros gestos o nuestra danza o lo que sea, ¿no? Entonces el lenguaje es un medio para devenir. Y por eso, bueno, cuando lees, ¿no? Alguna parte del libro, escuchas una canción, casi que entras en contacto, ¿no? Sí, sí. A mí, bueno, te compartía, ¿no? Antes de comenzar que en mis retiros y en mis ceremonias tengo un tema de Francisco que se llama Tierra de Diamantes, que se ha convertido casi en el himno, en un himno, porque tiene tanto código y tanta activación y eso, ¿no? Y nos permite a cada uno en esa ceremonia, ¿no? En esa presencia en nosotros mismos recordar, ¿no? Que todo lo que va emanando, va naciendo, va queriendo, ¿no? Pulsar. Y en mi lenguaje, esa tierra de diamantes, pues es la tierra cristalina, ¿no? O sea, en mi proyecto Crystalline Gaia, pero esa tierra de diamantes que tú enuncias, ¿no? Y evocas en, claro, en ese tema es esa tierra cristalina. Que esa canción es de alguna forma un canto, ¿no? A la vida en todas sus formas. Y de alguna forma todo lo que se nombra ahí en la letra, lo que trata es como de elevar, ¿no? Todos esos fenómenos, todos esos apareceres a su condición diamantina, podríamos decir, ¿no? A esa condición cristalina, ¿no? Sin sombra, sin... Exacto. Donde las cosas brillan, ¿no? En su... Y que tiene que ver también con una mirada, ¿no? Elevar el mundo a su condición diamantina es desnudar la mirada también de los prejuicios para retornar a la maravilla, que es lo que está en todo momento aconteciendo e inspirándonos, evocándonos. Y entonces, para mí esa tierra de diamantes también es un símbolo de una tierra sublimada, podríamos, exacto, decir. De una tierra sublimada por una sublimación del acto perceptual, ¿no? Como que la percepción se limpia y accede a un grado más originario, podríamos decir, donde todo es fecundo, donde todo impulsa, ¿no? ese movimiento creativo. Y que eso ya está disponible, ¿no? Es como tú dices, y es retornar o darnos cuenta de que podemos retornar a esa mirada del niño, ¿no? Que se maravilla y dice, wow, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Eleva, como sucedió en esa ceremonia de fuego que vine, ¿no? Que nos invitaste a todos a elevar, ¿no? A esta persona, ¿no? Y darnos la oportunidad de decir, sí, sí, me estoy maravillando con esto, ¿no? Y de alguna manera también como responsabilizarnos, ¿no? De que esa sublimación viene desde nosotros, ¿no? Si, claro, todos juntos podemos cambiar, ¿no? O sea, transformar, o como dices en el libro, ¿no? Trascender todas esas preconceptos, ¿no? Todo lo aprendido a lo largo de la vida para retornar a esa mirada, sí, inocente, ¿no? O sea, como, total, pura, ¿no? Sí, porque si nos damos cuenta, el mundo de alguna forma aparece en nuestra mirada. Es decir, entonces hay una responsabilidad, que usabas esta palabra, en el hecho de qué mundo, ¿no? O qué dimensión de las cosas permito que se manifieste, ¿no? En mi cotidianidad, gracias justamente a
a dónde me enfoco, hasta dónde me abro a recibir, a escuchar, a permitir que el mundo se exprese en mi vivencia, en mi corazón, en mi mirada, ¿no? El mundo sucede en la mirada, podríamos decir, ¿no? Esto da como una clave también que nos ayuda como a posicionarnos y a ver, claro, cómo usamos nuestra mirada para privilegiar qué, ¿no? Para dar fuerza a qué condición de las cosas. Y claro, en esa línea iba un poco esa práctica, ¿no? que os propuse, que era de alguna forma, bueno, detonar una mirada que enfocase a aquello que brilla. Exacto. Más allá de lo que uno a veces lee en las cosas, que tiene que ver con lo aprendido, porque el mundo está proyectándonos nuestros propios conceptos, nuestras propias nociones, y ahí en el mundo leemos nuestros miedos, leemos todos los referentes que están dentro, ¿no? Y el mundo los manifiesta. Entonces es interesante, bueno, retornar a una plenitud primordial, como dice el libro, que justamente, también tomando el hilo de algo que decías antes, no se trata de llegar a ningún sitio, ¿no? De hacer un largo camino para alcanzar, sino es algo que ya está, es algo que ya somos. Y bueno, y todos los caminos sapienciales e iniciáticos están en esta vía, en realidad. Ajá. Es darse cuenta de hasta qué punto, claro, todo está ya en potencia y el camino es un camino de reconocimiento. En la medida en que reconozco, el mundo me habla desde ahí. Exacto. Hay siempre como una... Según desde donde escucho, desde ahí se me da. Y eso es como un diálogo constante, podríamos decir, con lo desconocido, con lo invisible, con lo infinito, en el que estamos en cada segundo. Según desde donde nos posicionamos, el mundo se nos da. Hay como una conexión entre lo que emitimos y lo que recibimos. Total. Sí, porque es justamente esto, ¿no? Yo siempre visualizo, y quienes hayan hecho las meditaciones aquí en el canal de YouTube ya lo han escuchado de mí muchas veces, esto, ¿no? De este octaedro que somos, o que del cual somos portadores en el corazón, que se activa, que rota y que emana. Que primordialmente somos, o sea, originalmente somos emanadores de frecuencias de sonido que luego viene, ¿no? Hacia nosotros en retorno, y ahí está esa conversación, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? De la vida, de estar en equilibrio, ¿no? De siempre estar en equilibrio. Y de alguna manera eso, bueno, se pierde, ¿no? Por alguna razón en lo que está planteado o estuvo planteado aquí en la Tierra, pero siempre queda, ¿no? Esa esencia siempre queda, esa esencia primordial. Por eso, cuando vine a la presentación, bueno, al concierto y a la presentación de... No era la presentación del libro, era el concierto. No, era el pero concierto. Bueno, pero tú mencionaste el libro. Estaba el libro presente. Estaba el libro presente, sí. Y tú dijiste, ¿no? O sea, la plenitud es el punto de origen, no es el objetivo. Y yo dije, ¡ah! ¡Claro! Es el comienzo. Es el comienzo, es el punto, es el comienzo. Entonces, porque tú facilitas trabajo de expresión artística o de indagación artística, ¿no? Del ser, por así decirlo. Tú me corriges, ¿eh? Si no bien, es el lenguaje, pero como yo lo percibo, ¿no? ¿Cómo es un recorrido orgánico y natural, ¿no? Para volver a esa plenitud, porque tanto el sistema nos ha enseñado a desconectarnos, ¿no? Y estamos todo el tiempo buscando esa plenitud fuera, o qué es lo que me va a dar esa plenitud o esa sensación de plenitud, que al final tiene tantos componentes, ¿no? Porque es la paz, la claridad, la gratitud, ¿no? O sea, tantas cosas, ¿no? Dentro de la plenitud. Pero ¿cómo es un camino de retorno? El camino, claro, si entendemos que toda situación es una oportunidad de retorno, porque todo fenómeno, todo acontecimiento, en realidad tiene esa potencialidad de volver a conectarnos, de volver a oírnos y a conectar con, bueno, pues con la psique, el alma, ¿no? que está hablando en todo momento, se está manifestando. Entonces,
Claro, yo algo que digo siempre, porque en el fondo es muy sencillo, sería, la cuestión sería captar lo que se pronuncia en nosotros y corresponderlo. Es decir, se podría como sintetizar, esto es, claro, esto lleva miles de vías de exploraciones, de matices, pero es la posibilidad de escuchar, de captar el modo en el que el mundo resuena en ti, el modo en el que las cosas resuenan en ti, porque todo tiene una continuidad. Ajá. En ti, nada está ahí fuera y simplemente está ahí fuera y me es ajeno. No, eso que está ahí fuera sucede en mi mirada y sucede en mi conciencia. Entonces estoy implicado en eso, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de esto y no nos relacionamos con el mundo como si fuera algo que está ya hecho, que está ya propuesto, un mundo de cosas, ¿no? Y volviésemos a lo naciente, que hablabas de la emanación, y es uno de los términos también clave, ¿no? La idea de un mundo fuente en oposición a un mundo cosa, ¿no? El mundo concebido, imaginado como una cosa que está ahí. Eso nos lleva a una relación con el mundo que claro, ya genera una dependencia de lo que suponemos que es esto que está ahí, ¿no? Y de lo que estamos percibiendo en este instante. Pero cuando nos relacionamos con un mundo fuente, entendemos que el mundo es algo que está hablando a cada segundo, está manifestándose en cada segundo, pues entonces las cartografías se abren, ¿no? Las cartografías se dilatan. Los mapas no están hechos. Los mapas siempre son referenciales y cada mapa te permite moverte en un territorio, aunque ya sea un mapa mítico, un mapa conceptual, un mapa geográfico, pero hay que seguir abriendo mapas. Y desde la práctica artística, que a un nivel genuino nace justamente de esa escucha, sí, de esa escucha de lo que se mueve en nosotros, de lo que quiere salir, y de repente pues le permitimos salir. Y eso nos mueve, ¿no? Y nos lleva a hacer, nos lleva a construir, nos lleva a diseñar, nos lleva a componer, a cultivar, no sé, sí, tantas cosas, ese impulso que, ¿no? al que nos lleva cuando nos conectamos con esa dimensión naciente de las cosas, pues claro, lo que está es abriendo mundo. De repente cuando es como situarnos en lo constituyente. Exacto. En lugar de habitar lo constituido, ajá, que es lo que ya nos hemos representado que esto es, vale, eso está genial, ¿no? Nos hemos representado, eso es fruto de un proceso creativo. Pero si eso cristaliza, ¿no? Porque se entiende que esa es la realidad base, en lugar de entender que eso es un estímulo para seguir abriendo, para seguir comprendiendo y profundizando, pues claro, puede atraparnos, ¿no? si nos movemos en lo ya constituido. Yo sí, esa distinción también me parece muy interesante y la refiero ahí en la mucho, introducción. Sí. Uh-huh. Lo constituyente y lo constituido, ¿no? Es decir, lo naciente y lo dado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es como esas dos referencias pueden ser muy interesantes, de movernos en un mundo donde las cosas ya están propuestas a abrirnos a una vía de incesante descubrimiento. Exacto, sí. No, y también las estructuras que interiores, ¿no? O sea, lo que está constituido interior, que lo damos por sentado, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, no, porque yo soy así, no, porque yo esto, lo otro, o estudié tal, ¿no? Y tenemos, como dicen los mayas, las cajitas mentales, ¿no? Donde nos ponemos, ¿no? Claro. Y eso no nos deja renacer justamente, ¿no? Y estar en esa gestación, ¿no? De uno mismo y en esta vida fuente, apertura, ¿no? En esta para apertura, usar, claro. Sí, en la apertura a uno mismo, ¿no? O sea, lo que quiere ser de mí, ¿no? Sí, es que cuando nos movemos de una forma automatizada, sistemática, por hábitos, y hay una tendencia a eso. Sí. Es decir, como una tendencia natural, ¿no? A quedar como atrapado en un cuento, en un relato y... En los fractales de mí mismo, ¿no? Claro. O sea, en la versión fractal mía, que parece todo, que ha cambiado un poquito, pero sigue siendo... Y todo lo que llega, pues habla en ese código. Ajá, en el código, claro, del cuento en el que habito, ¿no? Sí, si soy un sufridor, pues todo habla en ese código, sí, ¿no? Si, es decir, entonces es muy interesante ese observar lo que llega por primera vez, ¿no? Salir, yo creo que es interesante captar lo que sale de ese automatismo. Es decir, atender
a lo que está llegando en su singularidad. Porque si observamos siempre lo mismo, lo que podría sacarnos de ese siempre lo mismo es la singularidad, como el modo único en que esta emoción vuelve. Entonces, si me sintonizo ahí, si agarro, me enfoco en el modo único en el que la tristeza llega en este momento, eso ya me saca de lo que para mí era la tristeza, por poner un ejemplo, ¿no? Y así, claro, con todo, ¿no? Si atendemos a la singularidad, en lugar de vivir desde generalizaciones, que es lo que también tiende a sistematizar la experiencia del mundo, entonces abrirnos a la singularidad, que es como a lo naciente de nuevo y a la primera vez. Es como el observar, estar en el primer atardecer y recibir esto como un primer atardecer único. Y eso directamente abre una nueva dimensión del atardecer vivencialmente. Sí, absolutamente. Sabes que venía reflexionando sobre esto de la singularidad, pero de la singularidad del ahora, ¿no? O sea, porque vengo percibiendo que esta estructura lineal del tiempo, ¿no? Que es tan, de alguna manera, artificial, porque no es lineal, ¿no? La experiencia es, y tampoco es el aquí y ahora, porque también rigidiza, también, pues estaba recién, ¿no? Digo, pero el aquí y ahora no es verdaderamente, porque si somos, ¿no? Si estamos cada vez más entrando, ¿no? En esta verticalización, en esta individualización, en esta atemporalidad, en esta simultaneidad de todo lo que soy, de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy disponible. Cuando yo, ¿no? Porque está tan de moda, ¿no? Lo de la presencia en el aquí y ahora. Sí, pero es Claro. que el aquí y ahora ya, la próxima respiración es otro aquí y ahora y es otro aquí y ahora. Entonces, eso también me construye en mi conciencia y en mi hacer en el mundo, ¿no? En mi habitar los eventos, en una linealidad. Claro. Y digo, le voy a preguntar a Francisco cómo lo experiencia este tiempo simultáneo y vertical, porque en realidad el ahora es permanente, ¿no? Y el aquí tampoco lo defino, porque si es un aquí Sí, que son. es maleable, ¿no? O sea, que lo estoy creando todo el tiempo, porque además es un aquí interno mío, de mi mirada y mi percepción, pero estando aquí contigo. Claro. Entonces, ¿qué aquí y qué ahora, ¿no? Eso te iba a Digo, decir, que son términos que, bueno, enfocan, ¿no? Nos enfocan en el momento, en lo naciente, diríamos, pero claro, ¿en qué aquí y ahora pongo la atención? ¿En el aquí y ahora de mi cuerpo? ¿En el aquí y ahora de mi sufrimiento? En el aquí y ahora de mi relato personal, en el aquí y ahora de lo de la externo. naturaleza emanando. Y claro, cada uno de esos aquí y ahora son como universos totalmente diferentes, ¿no? Entonces no basta. Aquí y ahora es una referencia que puede tener sentido para no irse hacia el futuro, ¿no? O no irse hacia otro lugar, más allá del que se está abriendo aquí. Pero luego, claro, hay que enfocar qué aquí ahora, ¿no? ¿Qué dimensión? Porque sí, como dices, bueno, el tiempo lineal es una construcción cultural y genera una experiencia. Porque, bueno, la cultura genera dispositivos. Es decir, el tiempo lineal es un dispositivo, es una representación además, ¿no? Una línea como si fuera una cinta métrica, ¿no? Milimetrada, por días, meses, ¿no? Años, ¿no? Y va desde un principio hacia un final, ¿no? Entonces, cuando vivimos el tiempo desde esa línea imaginaria, pues nos encontramos con algo que queda atrás y es irretornable. Nos vemos abocados hacia un futuro que vendrá. Es decir, como que eso abre ya un campo de experiencia, el vivirnos desde esa línea temporal. Pero claro, esa línea, antes de ser una línea, era un círculo. El cómputo era, bueno, el círculo el ciclo diario, el ciclo de la respiración, el ciclo anual, el ciclo de la luna, todo se mueve, el ciclo de la naturaleza estacional, todo se mueve por ciclo. Y cuando empezamos a hacer un cómputo de esos ciclos, a decir, venga, otro ciclo, rayita, otro ciclo, rayita. Entonces llegamos como a esa proyección de la De lineal. línea, pero claro, de repente olvidamos el ciclo, que era el tiempo esencial y el tiempo original, que es totalmente retornable.
Es decir, nada se pierde. Exacto. ¿No? Ni, es decir, todo está disponible en un darse, en un recibir, y todo es retornable. Volverá la mañana, y volverá a la medianoche, y volverá al mediodía, y volverá la tarde. Y llevándolo a un punto todavía más, ese tiempo cíclico no deja de ser una representación de un instante que está constantemente renovándose. Porque si aceleramos, ¿no?, y si ese ciclo lo vemos ya en la respiración, vemos que cada respiración o cada parpadeo que contiene el ciclo completo, lo que está revelando es una constante reactualización, ¿no? Es decir, entonces el tiempo, el instante es un instante de constante renovación, de una renovación periódica, donde segundo a segundo el universo al completo se recrea en la conciencia que lo está experimentando, ¿no? Según las pautas y según a lo que se abre. Y eso, bueno, eso nos da ahí un campo de exploración interesante, bueno, la posibilidad de ver qué se abre en este segundo, ¿no? Exacto. Qué se abre en este nuevo segundo, que puede tener que ver con, puede estar en las claves de lo que estaba observando en el segundo anterior, pero puede abrirse desde unas nuevas claves, ¿no? Desde un nuevo sentido, y eso precipitar un nuevo camino. Un nuevo camino, sí, una nueva trayectoria, un nuevo horizonte, sí, absolutamente. Porque tantas veces nos pensamos que es mucho más complejo, ¿no?, todo el proceso, ¿no? Pero verdaderamente al leer, ¿no?, el libro, o a recordar a través de la lectura de tu libro, uno se da cuenta, dices, no tiene por qué ser tan complejo, ¿no? Si verdaderamente sí, yo creo está que todo ahí dado y disponible y verdaderamente depende de mí, ¿no? O sea, pienso que la complejidad tiene que ver también cuando la mente quiere como retenerlo todo, ¿no? Sí. Tener todos los... Compartimentalizar, controlar el proceso. Y tenerlo todo presente, todo relacionado. Y claro, es que hay tantos matices, tantas vías, tantos enfoques, tantas perspectivas. Que claro, es más el conocimiento, no tanto como algo que se tiene, sino como algo que se es. Sí, ¿no? Sí. Es algo que se vivencia, es algo, la sabiduría igual, ¿no? No es, nadie tiene la sabiduría o no la tiene. Es algo que se es, la sabiduría se expresa en un momento, ¿no? Cuando alguien tiene un momento de claridad, tiene un momento de conexión, de escucha, ¿no? Y de repente la sabiduría, la verdad más profunda está hablando ahí, en su lenguaje único, en su forma. Exacto. Y eso es maravilloso también, ¿no? Esa diversidad. Totalmente. De que la verdad tiene una voz propia. A través de cada uno. Un tono propio a través de cada uno, ¿no? De cada instrumento que suena, esa melodía tiene otra... Sí, en tu libro hablas mucho del sentir, ¿no? O sea, esa sabiduría también puede ser esto, ¿no? O sea, es un sentir, ¿no?, interno, más que un... Sí. Una acumulación de conocimientos o... Sí, yo le doy mucha importancia porque pienso también que tiene que ver, bueno, con todo lo que estamos hablando y con el proceso creativo y con la capacidad, ¿no?, de actualizar lo que uno necesita, el tema de la receptividad. ¿No? La receptividad del corazón. El corazón, si tiene miedo, los muros son estrechos, ¿no? Entonces lo que entra, pues hay poca conexión con eso, que con esa naturaleza que nos mueve, con esa sabiduría que nos mueve. Sin embargo, cuando la confianza se da, pues el corazón se abre y entonces empieza a llegar, ¿no? Y claro, hay una comunicación plena con eso que se está actualizando. Entonces se puede ver como un sentir. Yo lo distinguiría también de lo que podría ser entrar en o llegar a un sentimentalismo. Exacto. Que es otra cosa, ¿no? Porque es como un sentir sereno, ¿no? Es un sentir... Sin la emocionalidad, sin esa carga... Claro, sin esa emocionalidad que muchas veces tiene mucho más de mente de lo que nos pensamos, ¿no? De la manera en que, desde donde estamos viviendo las referenciado, cosas. Referenciado, del mundo ya referenciado, claro. No desde la presencia neutra, por así decirlo, cristalina. Sí, mucho más de ese automatismo, sí, ¿no? Sí, sí. Que bueno, que también está bien, es una parte de la naturaleza, pero en la medida en que hacemos como ese espacio, en que dejamos de ser reactivos, ¿no? Y
y permitimos escuchar, ver lo que pasa en nosotros cuando algo sucede, pues claro, empezamos como a hacernos receptivos a lo que estamos sintiendo, empezamos a conocernos, empezamos a conocer a todo, a conocer todo a través del modo en que resuena en nosotros. Y bueno, y eso es una maravilla. Sí, hay una intimidad, ¿no?, con uno mismo, con la vida, que de otra manera no es posible, ¿no? Y una posición también receptiva. Y creadora, es receptiva, claro. Y creadora. Si soy... Integradora, claro, y creadora en el sentido en que piensa que ahora estamos hablando y bueno, todos nos expresamos, pero ¿desde dónde nos expresamos? Exacto. Hay personas que su expresión, al ser reactiva, esa expresión no viene de muy hondo. Viene de, como de, del impulso espontáneo, emocional o mental a las cosas que suceden, ¿no? Pero no hay una profundización. Cuando nos hacemos receptivos, cuando permitimos que llegue un poquito más profundo, entonces lo que eso va a mover en nosotros viene desde un lugar más profundo. Y entonces esa palabra tiene más verdad o tiene más fuerza o decimos, ¡buah!, ¿no?, lo que ha dicho, ¿no? Y eso nos puede suceder a todos, ¿no? A todos, tener sí. Momentos como de... también de aprender a expresarnos desde un lugar más hondo, ¿no? Porque, bueno, está la esfera de nuestros miedos, todo eso hay que atravesarlo y hay que vivenciarlo y está bien, pero hay, de repente... esa percepción de la vida te lleva a un lugar donde ese miedo ya se quedó fuera, ¿no? Ya no tiene cabida, ¿no? Sí, exacto. Y de repente te expresas de un modo que trasciende tu propio miedo. Es como lo que viene de dentro de ti te da las claves para el siguiente paso, sí, ¿no? Para lo que tienes indicándote que... por dónde es. Esa, vas bien, mi niña. Esa es la guía interna, ¿no? Sí, y la plenitud primordial es justamente como retornar a... como si pudiésemos retornar constantemente a ese instante primero, instante desnudo, y no bloquear el, diríamos, el libre y espontáneo flujo, ¿no?, de la naturaleza que habla a través de nosotros. Porque en el fondo todo es expresión de la naturaleza. Exacto. Pero ¿de qué naturaleza, no? Sí, ¿Qué naturaleza permitimos que se manifieste desde nuestra palabra? Igual que decíamos antes, ¿no? ¿Qué permitimos que se alumbre en nuestra visión, ¿no? ¿Hasta dónde abrimos nuestra visión para que las cosas se muestren? También, ¿qué hondura, desde qué hondura permitimos que emanen las palabras, que emanen las sensaciones, las visiones, los pensamientos, ¿no? Y permitir que esa naturaleza que somos en el fondo y que se expresa de una forma única en cada uno, que eso es también la maravilla, pues se despliegue en su particularidad. Wow. Hay un pasaje en el libro que habla justamente de que se llega a un punto en el camino donde todo eso como que pierde el sentido, pierde la fuerza, no necesito todas esas narrativas, todas esas identificaciones, ¿no? No me acuerdo si es en Salir del Mundo o en qué esbozo, pero dices, se llega a un momento que como iniciado o autoiniciado del propio camino, ya uno aprende a focalizarse, ¿no?, y a sostener una mirada sublimada de uno mismo, ¿no?, y de todo. ¿Cuál es la señal que ha llegado a ese punto? Porque te lo pregunto porque tengo muchas conversaciones, ¿no?, de muchas personas que verdaderamente sienten en este momento personal y planetario, o sea, una gran muerte interna, que verdaderamente transitando iniciaciones muy potentes, donde cosas que yo mismo decidí ayer, sentí ayer, dije ayer, me comprometí ayer, hoy ya no más. Claro. O sea, ya han perdido el sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en tu visión, ¿no?, esa experiencia, cómo habitar esa muerte, que creo que es un antes y un después en el camino? Tú lo mencionas en el libro y lo tengo subrayado y circulado. Porque digo, ese es un punto de no retorno, claro, verdaderamente. Total. Porque tu visión se abre a otro horizonte. Y lo otro ya no te interesa más, verdaderamente. Claro, ya... no, y es también, hay algo muy interesante ahí que son los planos de sentido. Es decir, es como tú estás en un sentido y el mundo te habla en ese sentido. Y entonces, en determinado momento, alguien te plantea que lo que vives es ilusorio.
¿Vale? Y eso como que te empieza a abrir las puertas hacia un reconocimiento, ¿no? Que puede darse, ¿no? Pero llega el momento donde eso ilusorio, donde, claro, llega el momento donde uno accede a un grado de lectura, podríamos decir, donde ya no tiene sentido hablar de lo ilusorio o de lo no ilusorio. Porque lo que antes era ilusorio y era conveniente en ese estadio, por así decirlo, ¿no? De referirlo como ilusorio para darnos cuenta de qué modo estamos implicados en eso, ¿no? Y no quedarnos atrapados, ¿no? En cada hecho. Cuando uno coge cierta soltura y se familiariza con eso, de repente lo que antes era ilusorio ahora es una potencialidad. Porque lo que convertía en obstáculo era justamente la ignorancia de lo que era, ¿no? De su carácter ilusorio, ¿no? En el momento, cuando decimos ilusorio, no es quitarle el sentido total a lo que sucede. No, porque gracias a eso llegué hasta aquí, ¿no? Claro, es decir, que esto sea un sueño no significa que haya que apartar la mirada de esto. No, esto es un sueño y a través de este sueño se producen, bueno, todos los bloqueos, pero también todas las realizaciones, ¿no? Entonces, en este material, en esta materia onírica, podríamos decir, se producen los caminos de vida. La cuestión es que en la medida en que tú reconoces esto, en lo que estás, se abren otros códigos. Y es a lo que está apuntando ese pasaje, ¿no? Claro, ese pasar de un sentido a otro siempre se ha denominado como una muerte. Porque en realidad hay un mundo que muere y es como que el mundo de lo ilusorio y de lo condicionado muere, desaparece y uno accede a otro orden de cosas donde ya no tiene sentido hablar de lo ilusorio. Exacto. A no ser que estés con alguien y estemos en ese código, ¿no? Y sí que le sea interesante porque no haya dado todavía ese paso, ¿no? No haya transitado eso. Pero es verdad que a veces nos movemos según con personas en grados de conversación, que no es tampoco cuestión de hablar de mejor ni de peor. Cada grado es interesante y cada grado es importante para la persona que lo está experimentando. Entonces no se trata de querer llegar al 3 o al 4. No, es un poco entender que, vale, estoy experimentando desde donde estoy experimentando, pero hay más, ¿no? Un poco esto de los grados lo que nos lleva a eso, ¿no? Es decir, entonces, si voy experimentando que hay más, voy a estar abierto y voy a estar receptivo. Entonces voy a poder ser guiado por esa parte de mí, que a través de mí bulle y se expresa. Entonces la muerte tiene que ver siempre con una transformación. Exacto. Algo deja de ser y algo comienza a ser. ¿No? Hay una muerte cada tarde, ¿no? En cuanto el sol se pone, el día deja de ser y entramos en la noche, ¿no? Y luego el día renace, ¿no? Y así todas las cosas, ¿no? Siguiendo esa misma lógica cíclica. Sí. No habría de qué preocuparse, porque es el ciclo natural, pero ahí está la mente. Si uno lo experimenta desde el tiempo lineal, eso es muy dramático. Sí, es muy dramático. Porque hay una forma con la cual uno se identifica y esa forma hay un momento en que tiene que transformarse. Yeah. Entonces, si aquello con lo que te identificabas deja de ser para dar lugar a otra cosa, pues eso, hasta que no lo experimentes, pues provoca un cierto... Porque claro, te estás identificando con algo que va a cambiar, sí. Negarse a que eso... Exacto. A que la forma cambie, es la forma, ¿no? No somos la forma, la forma es nuestro vehículo. Exacto. O la forma es el vehículo de la conciencia, ¿no? Ajá. Como los contenidos, ¿no? Que nos van llevando y se van transformando. Pero hay algo que está más allá de la forma, que hace el ciclo una y otra vez, que olvida y recuerda, despierta y duerme, ¿no? Despierta y duerme. Sí, sí. Y entonces, claro, como que esos mapas cíclicos, el uróboros, ¿no? La figura de este dragón que se muerde, se come a sí mismo, ¿no? La alquimia, ¿no? Nos lleva un poco a esa concepción también y nos permite también situarnos en un lugar donde aceptamos el momento del ciclo o lo que toca, porque entendemos que es la... El portal hacia lo siguiente. Es la energía que está disponible para, ¿no? Cuando toca estar para adentro, ¿no? Cuando toca la actividad, lo sentimos. Sí. Simplemente
estar conectados y respetarnos también esos Ese ritmos. espacio, ese ritmo, sí, totalmente. Bueno, pues esto nos lleva a un poco hablar de esto que tú también mencionas, ¿no? La importancia del Eros, ¿no? Que cuando leía ese pasaje en uno de tus esbozos, me remitía, ¿no? A poder sentirnos en ese juego, ¿no? De la energía femenina y masculina, sol y luna, aquí representados en este maravilloso portal que has realizado. Y esto, ¿no? Porque el Eros para mí, ¿no? O sea, desde mi trabajo de alquimia interna, ¿no? Y de cómo lo voy experimentando, verdaderamente nos reconecta, ¿no? Con esta sensualidad, ¿no? Intrínseca de esa danza, ¿no? Pero no es porque es masculino o femenino, sino porque toda esa comunicación, cuando el corazón está abierto y la percepción está abierta y te abres, ¿no? A percibir toda la magia, ese Eros, es la erótica o la sensualidad de la creación misma, ¿no? Del intercambio constante de energía, de percepciones, de diálogo, ¿no? A un nivel profundo, el Eros es aquello que nos enciende y que nos conduce, ¿no? Y claro, en el mundo griego, Eros es una divinidad de la primigenia. Es como si todo en el mundo se moviese por Eros, en el fondo. Y si te pones a analizarlo, ¿no? La flor, ¿no? Va Es buscando, así, sí, se tiende a, abre ¿no? para. Todo tiende, ¿no? Como impulsado por ese fuego interior. Y ese es el Eros, ¿no? Cuando hay momentos en que hay gente que vive periodos donde el fuego está apagado, ¿no? Y entonces están como, claro, en un pozo, se sienten estancados, Sin ¿no? creatividad, sin energía Claro, vital. y es, claro, por eso es tan importante en relación también a todo lo que el libro propone, ver qué nos conecta con ese Eros, ¿no? ¿Qué es lo que enciende nuestro fuego? ¿Qué cosas son las que nos prenden? Porque, bueno, hay un capítulo también, el prendimiento, Sí, el emprendimiento lo tengo aquí que anotado, habla el justamente de emprendimiento. ese encenderse. Sí. Y claro, cuando te enciendes así, cuando algo te apasiona, cuando algo te motiva, cuando algo de repente es como que, como si disponieses de una energía que no sabes de dónde ha venido, Exacto. ¿no? Podías estar un momento atrás y de repente hay algo que ¡fum! Te vuelve a encender el fuego y es como si todo empezase a manifestarse desde otro lugar, porque uno ha sido colocado, no se ha encendido la caldera Sí, es que es así. O sea, y. me emociona que lo digas porque digo, lo he experimentado, ¿no? O sea, es como algo que te conmueve, no es que te mueve solo la acción, sino que es tan Claro. conmovedor que no tienes otra opción Sí. que pasar a la acción o a la expresión de eso, Y ¿no? esa es la acción también inspirada. Exacto. Esa es la acción lúcida, ¿no? Esa es la percepción visionaria. Porque es como un momento donde no veías nada, era un mundo de sombras, de cemento, y de repente tu visión Penetra traspasa. todo eso, sí, trasciende. Y te prendes, ¿no? Porque conecta con algo que te Primordial. sitúa ya en otro sitio. Sí, 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 Entonces sí, una sí. percepción visionaria justamente porque hace que el mundo se revele a otro nivel. Y bueno, y es también tiene que ver también la revelación, es un concepto que va apareciendo en diferentes capítulos Sí. y en cada uno va añadiendo un matiz, ¿no? Y es también como ese momento del prendimiento, del encendimiento, de la claridad, del eureka, cuando nos viene la idea, cuando de repente pensamos en un proyecto y sentimos ahí esa energía de ¡buah! Y eso es también el camino con corazón, como decía Sí, Castaneda, ¿no? sí, sí, sí. Encontrar un camino con corazón es como encontrar esa orientación que hace que caminar ese camino tenga ya sentido, con independencia de dónde te lleve. Porque Exactamente. cuando los caminos se cogen para llegar a un objetivo supuesto, pues van a ser caminos que de altibajos siempre y que pueden ser más frustrantes o más satisfactorios a nivel egoico, ¿no? Si Exacto. todo va hacia la meta que uno espera, hacia ese yo ideal, ¿no? Hacia Una personalidad o un personaje uno que te has pretende, creado. ¿no? Uno Ajá, pretende sí. llegar, ¿no? Pero un camino con corazón es como un camino que te coloca en un estado de ser que ya te realiza. Simplemente Exacto, por caminar desde exacto, ahí, exacto. Y ya, además que es ya infinito, estás. ¿no? Porque tú lo mencionas, ¿no? O Claro. sea, colocarme, o sea, retornar al, al,
al reconocerme hijo infinito, ¿no? De la madre padre, ¿no? O Y sea, te sitúa en el principio, en el de principio, nuevo. Es sí. como que uno se vive, ¿no? Como que va en una línea de acontecimientos, de causas, ¿no? Y cuando sucede esa revelación, esa claridad, esa posesión del Eros, de repente es como que esa línea de tiempo, ese cuento personal, desaparece. Y te coloca en el principio, ¿no? Donde todo está por nacer, ¿no? En el principio, diríamos, de donde la flor va a abrirse, ¿no? A revelar todo A su revelar toda belleza, su belleza, todo su aroma. sabiendo que también va a morir, porque le va a tocar la parte de Pero perder los pétalos y volver a nacer. Entonces, por eso también siempre me gusta este camino, ¿no? Porque me digo, mirándolo, ¿no? Mi propia trayectoria, digo, no veas la cantidad de veces que me he reinventado o que mi mismo mensaje o mi misma esencia se ha expresado de tantas maneras diferentes, ¿no? Pero Total. puedes ver la fidelidad a una cosa esencial, pura, ¿no? O sea, a lo largo de mi vida, te digo, Sí, desde sí, sí. pequeña hasta aquí, con todos los desvíos que he tomado, pero cuando uno ya conscientemente se rinde, ¿no? O se reconoce discípulo de ese camino hacia esa esencia, ¿no? O en esa esencia, Es no esencial. hacia en esa esencia, pues ya es maravillosa toda la creatividad Es otra cosa, que se despliega. y además es interesante porque es también un camino de, te diría, de vigilancia, de estar en guardia, ¿no? Total. Porque uno puede llegar a unas comprensiones, pero también puede uno quedar atrapado en esas comprensiones, ¿no? Total, Si sí. se sistema, si se Discernimiento, ¿no? sistematiza, ¿no? Si vuelve uno a hacerse reactivo dentro de ese Exacto. nuevo paradigma en el que se abre, entonces siempre como que requiere de una atención. Yo no lo veo ni siquiera como un esfuerzo, ¿no? Porque sería como algo natural, ¿no? No, No, pero de cuidado, ¿no? El que no, tú no es decías la. algo, claro, porque en el fondo es como que aquello que más anhelamos no es algo que tengamos que hacer nosotros. Es como algo que tenemos que permitir que se haga en nosotros. Total. Como no bloquearlo, porque de manera natural todo va hacia su esplendor. Y el Eros lo mueve todo y la naturaleza pues está en su despliegue a través de todas las cosas. Y esa marchitación, ¿no? Ese momento de tiene su sentido, porque hay un momento donde los pétalos pesan y donde tal y hace falta diluir esa forma para que se renueve, para que renazca, ¿no? Entonces, como que en cada momento redescubrir, ¿no? Hacia qué nueva forma. El impulso evolutivo que es innegable, imparable además, ¿no? O sea, que siempre nos lleva a una nueva versión. Sí. Y evolutivo, ¿no? No en un sentido lineal, ¿no? No, Te no, no. diría en un sentido de, sí, de despliegue, ¿no? De un constante despliegue donde hay cosas que van cayendo, cosas que se van abriendo. Y claro, que es algo que no se puede prever. Esto es lo maravilloso, ¿no? Hay una de las claves también Sí. del último capítulo Ajá. y es como, no es algo, no es lo previsible. No, para Es nada. como si tú dices, si tú piensas, ya lo comprendo. Bueno, puede que lo comprendas, pero puede que eso no haga mucho en tu vida. Ahora, si tú dices, venga, lo voy a habitar, en la medida en que lo habitas, empieza a abrirse hacia lo que no podrías ni sospechar. Exactamente. Sí, es Entonces, así. el querer como controlar, ¿no? Y tener, convertir todos los procesos en métodos, ¿no? Y que esté todo metodologizado, pues todo eso cierra también. Y hay un momento donde puede que algo, un método sea muy poderoso un tiempo, pero hay un momento donde ya se vacía porque ya no te pone en contacto con lo que te ponía en contacto, ¿no? Exactamente. Entonces hace falta volver a atender Abrir otra a las vez. formas únicas, Sí. ¿no? En que la vida está cantando en ti, en ese En ese momento. momento. Sí. Eso es uno de, para mí, código fundamental de lo que percibo, ¿no? Esta tierra cristalina, ¿no? La infinitud de todo, ¿no? Porque todo lo que sea proceso, método, por más que creamos que no le estamos poniendo límites o creándonos nosotros nuevos límites más conscientes, pues sí los estamos creando, ¿no? Entonces, Sí, sí, otra sí. vez las cajitas. Pero Sí, es sí, sí. como una cosa natural del ser humano de necesitar referentes, seguridad, ¿no? Como lo Claro. familiar, ¿no? Pero enseguida está que otra vez me quedo pequeño esto que yo mismo he creado y necesito, ¿no? Pero si uno, claro, si uno descubre
las pieles que voy creando me vuelven a quedar pequeñas. Claro. Si no descubres el lenguaje, ¿no? Como una forma de devenir, en realidad puedes devenir cualquier cosa, ¿no? Y no te importa porque en ese momento estás comprendiendo eso, en lo que estás deviniendo, ¿no? Ya sea esté donde esté, ¿no? Sí. Pero en ese devenir el lenguaje va abriéndose, ¿no? El universo, la conciencia va abriéndose constantemente cuando uno habita ese instante naciente, no de una manera a lo que sea, ¿no? En realidad es como la improvisación, el concepto de improvisación, que no es venga lo que sea, ¿no? Hay muchos lugares desde donde improvisar. Exacto. Y según donde estés, pues claro, tu improvisación ya no es algo ni que decides. Pero porque sabes, el músico, ¿no? Está improvisando y hay un momento donde ya no es él el que toca las melodías, pero está atendiendo a lo que está sonando, ¿no? A lo que la naturaleza está cantando, y inmediatamente mana lo que tú tienes que poner en eso que están haciendo para participar de eso, ¿no? Una participación cósmica. Sí, esto tú lo dices en el libro además, ¿no? Y me encanta cómo lo planteas, ¿no? Para poder comprenderlo, esto de verdaderamente que se haga la voluntad divina, ¿no? A través de nosotros, es en esa entrega, claro, sublime además, ¿no? Es decir, me salgo del medio, pero sigo siendo instrumento, o sea, ¿no? Claro. ¿No? Porque a veces es difícil comprender esto de, ¿no? De una voluntad mayor a través de nosotros, pero creo que en el libro queda como muy claro, ¿no? Todo esto de... Y es un proceso de también. Estar al servicio, sí, de la propia esencia, de eso no naciente. Y en realidad, si te das cuenta, siempre estamos ahí, ¿no? Porque a veces, como que me han preguntado, bueno, quiero conectar con la voz de mi ser, ¿no? Y claro, y ahora mismo me siento a lo mejor más frustrado o siento un malestar porque no estoy haciendo... Claro, eso es la voz de tu ser. Fíjate, ¿no? Como no es que tengas que hacer algo para llegar, sino que en el momento en que empiezas a atender a ese malestar, empiezas a conectar con la voz de la naturaleza que está emanando a través de ti, y eso ya te pone en el hilo de algo. Simplemente el atender... Es la llave. Claro, sin embargo, si yo trato de huir de eso, de cambiar eso, no, esto no lo quiero, esto lo niego, ¿no? Quiero otra cosa, ¿no? Entonces no permite que se produzca ese proceso de floración natural y de transformación. Entonces, yo siempre, para mí el proceso, podríamos decir, de liberación, de transformación, ¿no? Que de algún modo todos buscamos, tiene que ver con un proceso de reconocimiento. Porque en la medida en que reconoces algo, ya estás en otro lugar, ¿no? En la medida en que reconoces, hay menos ataduras, ¿no? O lo que parecían ataduras dejan de ser ataduras y empiezan a revelar otro sentido. Y es lo que te está conduciendo, o es lo que te está enseñando, ¿no? Entonces, es como... sí, de alguna forma es entender que todo se está dando ya. Exacto. No es tanto el formarse un ideal de lo que queremos llegar, sino reconocer que hay algo muchísimo mayor a ese ideal que ya soy. Y la posibilidad de sintonizarnos ahí y ver qué pasa cuando lo sintonizamos ahí, porque no se puede prever. Exacto, sí, es así, ¿no? O sea, no se puede prever, y entonces desde esa disposición o disponibilidad, pues dejar que se revele lo, claro, que quiere. Es como permitirte ser conducido, ¿no? Así es, ser conducido, sí. O permitir que la naturaleza te enseñe, te lleve, ¿no? La naturaleza que somos. Sí. En el fondo, sí, ¿no? Como si mi personalidad pues se convierte en un medio para que esa naturaleza pues hable a través de mí, cante, se manifieste con todo lo que eso implica, claro. Esto que dices me lleva a preguntarte, ¿no? Esto, a veces encuentro en las personas, en los caminos, ¿no? Tanto esfuerzo por trascender el ego, ¿no? Como que de repente hemos aprendido o nos han dicho en estos movimientos espirituales
que el ego no hay que destruirlo, no sirve para nada, ¿no? Y para mí siempre digo, bueno, es que es un vehículo, ¿no? O sea, si es una herramienta, ¿no? O es un dispositivo, ¿no? Usando un poco tu lenguaje. Claro. Está bien, pero en tu, ¿cuál es tu experiencia del ego, ¿no? Y de cómo lo usas tú o cómo ves que las personas, ¿no? Que hacen los procesos contigo, es decir, les asiste en realidad. Decir eso tiene o tenía un sentido originario, uh-huh. ¿no? Y tiene un sentido originario aún. La cosa es en qué se convierte eso, porque eso se convierte en que uno proyecta un ideal que normalmente puede ser un superego, porque es como yo, pero súper super despierto, súper espiritual, super iluminado. O lo que sea, ¿no? Y no deja de ser un ideal, entonces claro, un ideal que nace a partir de rechazar lo que ahora soy. Uh-huh. Es decir, a partir de un no reconocimiento de lo que ahora mismo está hablando en mí. Entonces, fíjate ahí ya, ¿no? Toda la... De un no reconocimiento o de un juicio a lo que claro. está sucediendo, estoy siendo, ¿no? Y de un juicio, ¿no? Entonces, claro, originariamente el ego tiene que ver con lo mío, ¿no? Lo mío es como si yo digo, si diferencio lo mío de lo tuyo, mi cuerpo y tu cuerpo, es decir, eso es hablar en términos de ego. Porque reconozco que hay algo mío y reconozco que hay algo tuyo, ¿no? El ego es como esa particularidad que nos lleva a vernos como diferentes. Y separados. O a vernos como que estamos moviéndonos desde diferentes lugares, desde diferentes ejes rectores, ¿no? Y claro, hay un momento donde, en toda la sabiduría tradicional, donde hay que trascender eso, ¿no? Pero no se trasciende por un método, ¿no? O no se trasciende por un deseo del ego. Porque fíjate... que el ego quiera trascender la idea que tiene de lo que es el ego. Ajá. Para llegar a algo se supone superior. Claro. O mejorada. Entonces, no, es una referencia simbólica para estar atento a algo y poder reconocer eso hasta el punto en que no sea eso lo que te gobierna. En que no sean los deseos de beneficio personal lo que vincule toda tu vida. ¿No? O el, gratificación inmediata. Claro, o el estar pendiente simplemente de tu dolor y tu historia y tu tal, ¿no? Y no observar los cientos de mundos que tienes alrededor y que tratan de comunicarse contigo, ¿no? Entonces, como es una referencia eso de que hay que trascender el ego simbólica, que hay que entenderlo simbólicamente, pero no tanto porque hay un camino estipulado que hacer. Sí que hay un camino simbólico también, pero ese camino se da de una forma diferente en cada cual y tiene que ver justamente por una, es decir, pasa por una comprensión de lo que es eso y de lo que hay por debajo de eso. Porque, vale, yo puedo funcionar desde el ego, puedo funcionar desde mi interés personal, pues lo que me beneficia, lo que me viene mejor, lo que me interesa, o puedo conectar con un sentido más profundo donde entonces lo que empiezo a hacer es lo que siento que tiene que hacerse. Es como si de repente descubriésemos que lo importante no es lo que yo quiera. Que lo que yo quiera no importa, ¿no? Incluso lo importante no es lo que yo sienta. Lo importante no es lo que yo desee, ¿no? Es como, eso pueden ser referencias para conocerme, para oírme, para incluso vehicularme en algún momento. Pero es como, no, hay algo más profundo que tiene que ver con eso, y que justamente cuando comprendo eso, todo lo que me mueve desde ese interés personal, ¿no? Desde ese relato propio, y cómo lo que eso está velando, diríamos, una dinámica más profunda, ¿no? Que ya no va desde el interés personal, porque no hay un interés personal, ¿no? Ahí entramos en lo comunitario, ahí entramos en la interacción, ¿no? En las redes. En la convivencia, en la co-creación. Claro, porque el Eros es una red, ¿no? Ajá, sí, que todo sí, lo está moviendo. Claro. Entonces, cuando te conectas a esa red, todo favorece tu movimiento. Y como yo percibo siempre, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de cuidar esa esencia o cuidar el camino, ¿no? Estar velando, ¿no? Estar muy despierto, por así decirlo, ¿no? A ese camino, porque es en beneficio de mi esencia, de mi creación, de mi emanación, que contribuye a toda esa red. Total. De la cual soy parte. Y hay algo aquí que nada tiene que ver, porque una de las cosas es, ¿no? O sea,
el autocuidado es egoico, ¿no? O sea, es, y justamente lo, o sea, puede tener esa connotación, sí, pero puede emanar una acción de autocuidado, una, ¿no?, desde el lugar de responsabilidad con esa, claro, con es eso que yo estoy contribuyendo al todo. Claro, depende de lo que cuides. Ajá, sí, sí, es también, como, claro. Hillman diría, ¿qué cuidas, al yo o cuidas al alma? Sí, al porque, lobo negro o al lobo. Porque claro, el alma, sí, la psique, exacto, universal se está expresando de una forma propia en ti, ¿no? Pero puede que uno lo que esté cuidando es, pues, aquello que me hace daño a mí, ¿no? Aquello que, y a lo mejor tiene sentido en un momento determinado cuidar eso, porque uno está en una posición vivencial y existencial donde necesita cuidar lo propio. Y es totalmente legítimo, ¿no? Pero es entender que ese autocuidado, hay momentos donde se desplaza y uno empieza a cuidar el Dharma. Sí. Uno empieza a cuidar la verdad, ¿no? Uno empieza a cuidar todo lo que va, es decir, el alma, diríamos, ¿no? El alma universal que se está expresando, esa riqueza, ¿no? Uno empieza a cuidar esa riqueza. Ya no está uno en el interés personal, sino en cuidar y preservar esos tesoros, ¿no? En preservar esa riqueza, esa variedad, esa diversidad. Y también como que es algo, es decir, hablamos de la esencia, ¿no? De conectarnos con la esencia, conectarnos con lo que emana, con lo naciente, con la fuente. Pero es algo también que pienso que hay que redescubrir en cada momento. Es como, porque la vida se manifiesta en nosotros según el vínculo que tenemos con el instante, ¿no? Con la vida, con las cosas, con los seres. Entonces, ese vínculo se está tejiendo siempre. Y según el vínculo, la vida se manifiesta. Entonces, puede haber un cuidado también del vínculo, ¿no? De ese vínculo hacia la vida, hacia lo infinito, ¿no? Como queramos verlo. Que, claro, preservar ese vínculo es también como que te hace presente en el modo en el que ahora son las cosas, ¿no? En el modo nuevo, en el modo renovado en que ahora están fluyendo las energías a través de ti. Y es como que te sitúa de nuevo en ese horizonte abierto de constante descubrimiento. Sí, no dar los vínculos por sentado, ¿no? O fijos, ¿no? O sea, esto de que me pasó, ¿no? Al escuchar de esa invitación en la ceremonia de fuego aquella, digo, claro, y ahora me encuentro una persona que se supone que conozco, ¿no? O que estás conviviendo, pero le das esa mirada, claro, le ofrendas esa mirada de que sea una cosa, un vínculo y una persona y yo misma completamente renovada, ¿no? Entonces, y lo interesante, esa, claro, no es tanto decirte, mira al ser de luz que sabes que hay en esa persona. Sí, no, sino es el como, todo. Es como vuelve a descubrir, exacto, a eso que brilla en esa persona de, exacto, una manera que a lo mejor no tenemos palabras, pero vuelve a captar el ángel en la persona, ¿no? O vuelve a captar el cielo en esos gestos, ¿no? O en esa sonrisa, o en esa mirada. Entonces es como no es tanto una información, sino es una evocación, que es también lo que hace todo el libro, se mueve el lenguaje poético y el lenguaje simbólico, mítico, onírico, todo se mueve en una evocación. No es algo que tenga un significado literal y ya sea solo eso, ¿no? Es un constante proceso de reconexión con algo que te está siempre llevando más allá. Es como la idea que tengo sobre lo que las cosas son. Es el límite desde donde ahora mismo puedo experimentar y sentir las cosas. Entonces voy a estar abierto a la evocación de las propias cosas para que se me muestren más allá de la idea que tengo de ellas, ¿no? Entonces voy a estar atento al modo en el que ahora se me presenta esa luminosidad de los seres para volver a redescubrirla en el modo único en el que este momento me brinda y me transporta ya a otro sitio, ¿no? Te ríes. Sí, sí. No, pero también darnos la oportunidad de evocar a nosotros mismos una nueva virtud, algo nuevo que no conozco en mí, ¿no? Es como, wow, darme la posibilidad de decir, a ver si verdaderamente soy infinitas posibilidades. Bueno, esa evocación me encanta porque
Creo que tu libro, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Es un libro talismán, ¿no? O sea, porque verdaderamente cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros va a resonar y va a evocar esas llaves. Y cada lectura, ¿no? Que hasta puede ser un libro que lo abro así, Oracular, total. Oracular, y que dice, wow, mis ojos caen en la frase que justo... Total. No, es un libro para releer justamente por eso, porque es un lugar de contacto. Entonces es un lugar donde vuelves a transitar o entras en contacto con una tierra que se está manifestando a través de esas palabras, ¿no? Como con la música. Hay ciertas canciones que la vuelves a escuchar y te transporta, ¿no? Y no se agota. No se agota. No se agota. No se agota porque no es un contenido. Exacto. Es un lugar de contacto. ¿Por qué? Porque lo que la fuerza de ese lenguaje que nace de ahí, es decir, no está en lo que significa. Está en el lugar del que viene. Y la persona sensible, el corazón abierto, pues claro, recibe eso como luz, ¿no? Originaria que entra, ¿no? Sí, sí, como, ¡ah! Como aire fresco, ¿no? Sí, que sí, de aire repente... fresco, total, total. Entonces algo vivencial, no es algo simplemente intelectual. Sí, no, es, no me pone en el consumidor de escucho, leo, sino claro, verdaderamente en esa comunicación, ¿no? con lo que tú canalizas, lo que tú plasmas, ¿no? Lo que son estas, para sí, mí, llaves, ¿no? Hacia esta tierra diamantina o cristalina. En lugar de pensar, a ver qué saco, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, información sí, saco? No. Es más bien, a ver qué despierta en mí. Total. La lectura de hoy. Porque es un libro para releer, ¿no? Y yo sigo releyéndolo. Y ya antes te lo he enseñado con todo escrito en los márgenes. Porque me sigue dando y vuelvo a leer ciertos pasajes. Y al entrar en contacto, pues me vienen nuevas palabras. Me vienen nuevas... fisuras por las que entrar, y entonces claro, se va desplegando, y en verdad es la función, yo pienso, originaria de los lenguajes. Es decir, el lenguaje no es, la función principal no es comunicar, la función principal tiene mucho más que ver con el canto, es sintonizar. Entonces aquello que se enuncia no es algo, no es como unos datos que pasan de mí a ti, no, aquello que se enuncia es como si fuese un fuego que se enciende y que permite que tu fuego o lo que en ti está de eso prenda también, ¿no? Y entonces, claro, eso que en ti se prende te hace conectar con tu palabra. Exacto. Y entonces vuelve a salir una palabra inspirada, evocada por esta, y el proceso de constante evocación se reaviva. Esa es la función de los lenguajes originarios, ¿no? De los lenguajes que son lenguajes fundacionales. Sí. Otro inciso, ¿no? Sobre esto es, claro, una cosa es un lenguaje representativo, es decir, un lenguaje que representa una supuesta realidad que ya es, y el lenguaje la nombra, ¿no? Eso es nominalismo, ¿no? Ajá. Y otra cosa es el lenguaje que abre una realidad. Exacto. El lenguaje, sí, que abre una experiencia de las cosas. Esa es la función originaria, ¿no? Claro, yo en mi lenguaje, en mi mundo, eso es, son las llaves de conciencia. Cuando yo digo llaves de conciencia y hablo de transmisiones, es justamente eso, que lo has explicado. Pues es el punto, ¿no? De todo el arte originario. Es decir, todos los mitos, los ritos, todas las arquitecturas sagradas, todo eso está funcionando en esa clave. Es decir, son lenguas que abren un horizonte de experiencia. Lenguas hechas para evocar, para inspirar y para llevar a la conciencia, o para recordar, si quieres, claro, también. Recordar, claro. Para volver a sintonizarlo, ¿no? Con eso. Y cuando nos volvemos a sintonizar, nace una nueva inspiración, ¿no? Se renueva el mensaje, se renueva la experiencia gracias al vehículo del mensaje, ¿no? Y nace un nuevo canto que vuelve a refrescar y vuelve a reconectar, ¿no? Con eso. Y ese es el... Claro, yo creo que el arte originario y todo el despliegue, podríamos decir, cultural, humano, en un sentido genuino, tiene que ver con habitar ese horizonte de despliegue. Ese despliegue que es un despliegue de lo que somos, es un despliegue de lo que es, y es un despliegue de aquello en lo que vamos. Exacto. ¿No? Porque... En la medida en que la mirada se abre, el mundo se abre. En la medida en que la mirada y el mundo se abre, al tú dar cuenta de aquello que estás viviendo, la palabra que emerge de tu boca vuelve a abrir, ¿no? Y vuelve a vehicular tu visión y tu experiencia. Y entonces todo eso como que se retroalimenta, ¿no? Eso es
el lenguaje en su sentido germinativo, ¿no? A veces se piensa, ¿no?, el lenguaje como algo que limita la experiencia, pero se está hablando del lenguaje en su sentido instrumental, que son lenguajes para la comunicación, para transmitir información, datos, que codifica las cosas. Codifica, sí. Informar es en la forma, sí. Es como introducir algo que no tiene forma, pero en tu vivencia adquiere una forma, lo comunica y lo expresa y lo vives en el modo en el que lo estás narrando o en el que te lo estás contando, sí, ¿no? Sí, internamente. Sí, ¿no? Entonces, claro, eso en un sentido originario es una lengua creadora. Porque incluso cuando estás describiendo lo que tú crees que está ahí, estás creándolo. Exacto. Entonces volver a reconectar con esa dimensión creadora de los lenguajes, que lo que hacen es justamente ponernos en contacto, ¿no? Evocarnos, inspirarnos. Y desde ahí podemos entender también el sentido en las artes, ¿no? De la plástica, de todo lo que es, bueno, pues el sentido del color, de las formas, de la composición, los espacios, ¿no? Como, ¿qué provoca todo eso? ¿No? Hay unos códigos también, ahí hay unas formas, porque toda forma es una, como una inteligencia viviente. Una librería viviente, le digo yo. Sí, sí, sí. Entonces es una inteligencia viviente, ¿eh? Y uno conecta con esa inteligencia, que no es que sea algo diferente de ti, pero es como de repente cuando una forma entra en tu camino, esa forma participa de lo que eres, devienes a través de esa forma. Y eso es un proceso de aprendizaje, siempre que te dejas de venir en la forma de aquello que se está expresando, ¿no? ¿Cuántas cosas, Francisco? eres la fuente misma. ¿Algo más que nos quisieras transmitir, que es importante para ti, sobre esta plenitud primordial que nos quieras sería dejar como legado? Mira, es algo que me viene del... El otro día hicimos un círculo de lectura y es algo que me vino después, ¿no? Una claridad. Claro, ¿no? Puede parecer que se apunta hacia algo que queremos alcanzar o que habría que alcanzar, ¿no? Y en el fondo a lo que... La manera de realizar o de permitir que se manifieste eso que ya está tiene que ver justamente con una total aceptación, ¿no? Es decir, una total, es decir, no ir a buscar fuera, sino a partir, es como si lo que estoy viviendo fuese la materia prima perfecta para la obra, ¿no? La gran obra, la gran obra como los alquimistas, sí, sí. Con, para esa gran obra, ¿no? Justamente las condiciones que estoy atravesando, esto que me gusta, esto que ahí tengo los materiales perfectos, ¿no? La cuestión es desde dónde me revinculo. ¿Desde dónde me descubro? ¿Qué me están mostrando, ¿no? ¿Qué me estoy contando para que todo eso se muestre así, ¿no? Entonces, es un proceso inmediato, ¿no? Sin ninguna pretensión de tener que llegar a ningún lugar, sino más bien la actitud quizás de ser y de conectar con lo que ya es y de explorar y ver qué pasa. Porque eso tampoco lo podemos prever. Sí, ver qué pasa. Sí, porque sí, podemos sí. Decir, ah, ya sé lo que pasaría si yo conectara. No, no. Cuando conectes y en el momento en el que conectes pasará algo que te sorprenderá, pero sí. Es que la próxima vez que conectes también pasará también algo será diferente. Que te sorprenderá. Sí. Porque la sorpresa y la maravilla pues, son los signos de lo que se está... De lo naciente. De esa lo tierra que es. Cristalina, esa tierra diamantina que se abre, que nos deslumbra con su belleza. Y que se muestra como en su máximo esplendor. Gracias. Bueno, gracias Francisco, de verdad, por compartir tanto, tan generosamente. Un placer, gracias a ti. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tienes Instagram? Tengo Instagram, tengo Facebook. Bueno, Francisco Villalobos Santos, tengo también un canal de YouTube. En Facebook igual, Francisco Villalobos Santos, en Instagram F Villalobos Santos, pero bueno, está conectado al Facebook. Voy a poner los enlaces debajo. Vale. Y sí, por ahí ya puedes encontrar, también hay una web, F Villalobos, creo que es F Villalobos, www.fvillalobos.com. Bueno, pero también vamos, tienes estas en Spotify como músico también. Sí.
Si ponéis Francisco Villalobos Santos, ahí va a aparecer muchas cosas. Muchos enlaces en los que podéis también adentraros y ver toda la, bueno, todos los proyectos, todo lo que se ha ido abriendo en todos, todo estos, lo que va en todos estos años y todo aquello en lo que estamos. Estupendo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes también, Guardianes de Gaia, por estar aquí compartiendo, vibrando, pulsando. Y bueno, nos vemos en la próxima conversación. Un fuerte abrazo.